2. Y seguimos en Duro de Omar, señores y señores. La temperatura en la cabina de Duro de Omar ha subido y estamos desnudos. ¡Qué lindo estar desnudo! Ya hace un calor en Monterrey, entonces estamos haciéndole honor a las temperaturas de Monterrey, que muchos del interior se quejan de la temperatura de Monterrey. Yo crecí en esta ciudad y estoy acostumbrado a eso. Sábados encuerados le vamos a poner. Así a esto. Es, gran saludo también para Guadalajara y León y a todas las ciudades que están escuchando Duro de Omar. Estamos con Esteban Perdome y ahora sí, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy no va a ser diferente la dinámica, ¿verdad? Exactamente, hoy no hice los deberes para algunos, para otros sí, porque me tomé el atrevimiento de traer algunas de las preguntas que me hace la gente, nuestros queridos oyentes. ¿De redes sociales? De redes sociales. Mamita, ya hay de todo, ¿eh? Tengo un buen de preguntas, así que seleccioné algunas que tú, querido amigo, me vas a ayudar a responder. Vamos a ver. Yo voy a responder. Por supuesto. Yo no soy el gurú del sexo, ¿eh? Vamos los dos. Pero hay experiencia en ese cuerpito. Sí, no me digas sí, que sí. No. Hay experiencia, ¿de hay trayectoria. Hay mucho avión ahí, así que hay experiencia, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué pregunta la bueno, gente? Bueno, comencemos con la primera, ¿eh? Sí. Vamos, no voy a dar nombres. No. Simple pregunta. Escuchen. ¿Cómo te sentirías si encuentras a tu pareja dándose autoplacer? ¿Cómo te sentirías? Situación. Sí. Llegas a la casa. Sí. Entras y está tu pareja en el living de la casa, relajada como si nada. Relajada. Meta mano. ¿Qué hacemos? Entramos pidiendo disculpas. Nos sumamos al evento, al hermoso evento. Sí. O no, que estás haciendo esa chanchada en el sofá. Me sumo al evento. Te sumas al evento. Porque ya está. Es mi punto de no critiquen, es mi punto de vista. Si ya está caliente el pan, pues de una vez. No, bueno, pero por ahí vos venís de un día muy cansado, no querés saber nada. Vos sí o sí, a huevo, como dicen aquí. Si el boiler está prendido, te metes a bañar. Una ducha. Me encantó. ¿Sí? ¿También? ¿O no? Sí, hay que. ¿Qué hay dice que... la gente que nos escucha? Claro, eso es lo interesante. Coméntelo. Esto es un momento de radial familiar para comentar si van en el auto escuchando Exa 97.3 o las más estaciones para comentar, ¿no? Claro, y es un buen dato para todos los que están esperando a sus respectivas parejas en casa, ¿no? Exactamente. Que comiencen la chanchada. Vamos a ver, segunda pregunta de los oyentes. Bien, segunda pregunta. ¿De qué te disfrazarías como fantasía sexual, amigo? Ok. Pero no me vengas con Superman, Batman y... Oye, no. si es mi fantasía, ¿qué? Nah, ya fue. Igual no te voy a decir eso. A ver, acá el público femenino. Te entra con la máscara de Batman. ¿De ¿sí? qué te gustaría, o sea, de, tú, yo disfrazarme? Tú te tienes que disfrazar para tu pareja, ¿no? De Spider-Man. No, mentira. Eso es mentira. Te juro que me quiero disfrazar de Spider-Man un día. ¿Pero cómo te sacas la ropa de para... ¿Tenés que erotizar a tu pareja de Spider-Man? ¿Vas a entrar por la... vas a hacer como una especie razón. De... Tienes razón. Ok, voy a cambiar. ¿Puedo cambiar de opción? Sí, por supuesto. Yo creo que de policía. Ay, me gusta. Puede ser, porque podés crear ahí como una... Y hay esposas, hay macana, hay como que tienen diferentes... Hay pistola. Hay diferentes accesorios. Exacto. Que puedes utilizar. Gusta. ¿Tú de qué te quieres disfrutar? De doctor, de médico me ¿por gustaría. Qué? De médico. Y porque puedes fantasear un poquito, ¿no? A ver, le reviso, qué tiene, qué le pasa. Está bien. Tengo que confesar que durante mucho tiempo iba al médico cuando era joven, sí. A las guardias. Sí. Y fantaseaba con que la doctora de turno me tirara la onda, ¿no? Que hagamos match ahí. Nunca, es una buena fantasía. Nunca sucedió, pero ya voy a traer información. Hay muchos rumores sobre hospitales. Uy. Se dice que hay mucho, están muy calientes. Yo sé, porque en la familia hay un médico. Muy kenchi la temperatura ahí, ¿eh? Sí, muy kenchi. Ese es como un hornito, es como un sauna, el hospital entre doctores y enfermeras, ¿eh? Vamos con siguiente. Otra pregunta rápido de los oyentes. Porque son un buen, ¿eh? ¿Está mal masturbarse con alimentos? Para mí sí. La famosa tarta de manzana de American Pie. No sé si vieron esa escena. Sí. Fuerte. En cuanto a los hombres. En cuanto a los hombres, el sí. famoso... Bueno, ni... Hemos tenido. Etcétera. Tenido. Berenjena al horno, cosas así. No está mal, pero ¿para qué...? Si hay... En las sex shops hay cosas, ¿no? Sí, bueno, pero algunos tienen ese... Yo no lo haría. ¿Tú no? ¿Tú? No. ¿Y si tu pareja no te lo pide? Si me lo pide, sí. ¿Sí? Si me lo pide, sí. Ok, perfecto. ¿Qué? Igual es algo más personal, ¿no? Porque estamos hablando de masturbarse, ahora que pienso. Exacto. ¿Tú no? ¿No? ¿Aquí no? ¿Por no? Aquí ¿qué no? dice la gente? Ok. Bien, ah, bien. Una más. Bien, perfecto. Seguimos con otra más. A sí. ver, tengo... Uy, tengo muchísimas. Escucha esta. ¿Estás en pleno acto sexual? Sí. Y a tu pareja se le escapa una flatulencia. Juro que me preguntaron eso. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, ay, ay. Yo me hago el que no escuché nada. ¿Y si viene acompañado de un aroma difícil? ¿Qué pregunta más difícil?
no sé qué hacer. No sé qué hacer. O sea, porque me ha pasado. Me ha pasado. El famoso ruido. Sí, bueno. Ah, bueno, pero. Pero es que pasa, o sea, en algún momento de la historia con tu pareja tiene que pasar. ¿Qué? ¿Te ha pasado a ti? Dígame. Estoy escuchando. No, sí, pero estoy procesando. Di la verdad. La famosa flatulencia vaginal, sí, muchas veces ha sucedido, pero la flatulencia, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo que no? Sí, no, sí, por supuesto. ¿Y qué se pasa? Se genera mucho aire y se hace como si nada, ¿no? ¿Viste? Como. Bueno, pero una cosa es de adelante y otra cosa es de atrás, ¿no? Y de atrás no me ha sucedido nunca. ¿Nunca? Juro que. Bueno, ¿qué harías si depende pasara? Depende del grado de excitación. Yo creo que si estoy muy excitado, sí, la dejo pasar. Ahora, sí, si estamos ahí intentando generar el clímax, te mata me el río. Momento. Me río, no lo puedo evitar. Y ya, reconozco. Termina el momento y que sea otro día. Termina, lo reconozco. ¿Qué haría usted, gente que me está escuchando? ¿Le ha pasado? Coméntenlo en redes sociales. Arroba Roger en Exa, nuestro Twitter oficial. Vamos con una pregunta más. Vamos, cierro con esta para que me despidan del programa. ¿Sí? No, okay, bueno. Ya no aparecía el próximo ¿qué sábado? ¿Qué sucede si en pleno sexo anal nos quedamos pegados? Lo pregunta la gente. ¿Qué gente te sigue? Pido disculpas, pero ¿qué gente te sigue? La gente se relaja. Son cosas que suceden, está bien. Chicos, por favor. Es la radio del 2018. Hay cosas peores, sí, ¿no? Sí, hay cosas peores. Métase a Google a ver si no encuentra cosas peores. Exacto, por favor, ¿no? Puede, es una situación real. ¿Va? ¿Agua? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo? ¿Te ha pasado? Le ha pasado a mi perro, le ha sucedido. No, tuve que llamar al veterinario y me dijeron, aviéntale una cubeta de agua y sosténlo porque la hembra comienza a correr y lo va a lastimar, ¿eh? Yo creo que es taparse y al hospital. Ok, Uber. Pero estamos hablando de animales, pero tú dices, si te sucede con tu pareja. Es como, estás ahí como trabado. ¿Puede pasar? Puede suceder, ¿eh? Dice el productor que no puede pasar. Sí. Hay un médico que nos está escuchando. Que por favor me contacte. No, yo sí he escuchado que puede pasar. Sí, puede pasar, ¿eh? Pasaría si te pasa a ti? Yo creo que. Hay una obra de teatro que se llama Pegados, que es la situación esta. Entonces sí se ha de pasar en seres humanos. Rapidito a la ducha. ¿Agua fría? ¿Pero sí funciona eso? No lo sé. Bueno, si les pasa a ustedes... Paciencia, paciencia. Y si no, a emponcharse y al hospital. Y al hospital, ¿no? Entrar así, ¿no? Como el jorobado de Notre Dame. ¿Quién claro. diría? Tapado. Sí. Y somos gemelos. Y disculpe. Bisturino. No, espero que no. Gracias, Esteban. Perdóname por estar con nosotros. Productor de Roger González Show. Hermano, te seguimos en redes sociales. Por favor, y síganos haciendo estas preguntas que son divertidísimas. ¿Qué gente te sigue? @ Esteban Per _ Instagram y Twitter. Ahí respondo todas sus preguntas. Forma tu comunidad de gente rara que te está escribiendo esas cosas. Se está armando, ¿eh? Próximamente serie en Netflix, ¿eh? Gracias, Esteban. Nos escuchamos, hermano, del próximo sábado. Vámonos con más música. Sigan con nosotros. Ponte Exa.